Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Cambiemos el Relato acá en Ceruno. En esta oportunidad les traigo una charla, un encuentro presencial que tuve hace unos días con Gustavo Cordera acá en Montevideo para poder comentar y hablar de distintos temas de música y de la vida. También invitarlos a que el 18 en el Complejo Sala, a partir de las 20 horas, puedan asistir al toque que va a realizar ese día. Las entradas están en Ticantel, perdón, en Red Ticket, y van a poder ahí hacerse con las entradas para escuchar el recital de Gustavo Cordera y su Canavara Mágica. Antes de pasar a la entrevista, quiero agradecerles a todos por estar ahí del otro lado. Pedirles que, si les gustó, compartan este video, se suscriban tanto a YouTube como a las distintas redes que tiene Ceruno, que es Instagram, que es Facebook y que es Telegram. Buscan en Instagram y en Facebook arroba CerunoUy, y en Telegram pueden también encontrar por Ceruno Integral, el canal donde estamos subiendo automáticamente todas las notificaciones de esto. Y en YouTube se suscriben, comentan, le dan me gusta y activen la campanita poniendo la opción de todas las notificaciones para que les pueda avisar cuando hay un video nuevo programado o cuando estamos transmitiendo. También estamos en Twitch, buscan también CerunoUy en Twitch y van a poder seguir tanto esta transmisión que les estamos viendo ahora como las futuras. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con un nuevo Cambiemos el Relato y esta charla que tuvimos con Gustavo Cordera. Chao. Gustavo, bienvenido, gracias por aceptar este encuentro. Nosotros pocas veces le llamamos entrevista, sino que le llamamos encuentro, charla. Y bueno, quería preguntarte, a mí me gusta siempre arrancar las charlas preguntándonos cómo nos sentimos, porque es como una herramienta, yo tengo como para, vos venís a hacer un montón de cosas en el día, yo vengo de hacer otras cosas y cuando nos sentimos como que volvemos a estar en este presente. Entonces, bueno, preguntarte cómo te sentís. Hace un ratito me quedé encerrado en las escaleras y fue una buena prueba porque en otras épocas, si me pasaba una cosa así, hubiera entrado en desesperación o en pánico, ¿viste? Y me quedé sentado ahí en la escalera tomando un mate, esperando que me socorran, que me vengan a buscar. Viste que uno, como los aviones antes de salir, que hacen como un inventario de seguridad, a ver si levantan las ruedas, a ver si andan bien los frenos, a ver si los flow Funciona. se funcionan. Este es una forma de saber cómo estoy en mi equilibrio interior, ¿no? En cuanto a ansiedad. Y me encontré con que me quedé sentado tomando un mate, esperando que me vengan a buscar, tranquilo. Es novedoso para mí. Me siento muy bien. Que me alegra. Yo la verdad que estoy muy contento. Hacía tiempo que quería compartir contigo una charla, un mate. Y nada, y conversar de un montón de cosas, de música, que quizás es lo que menos sé, pero de la vida, ¿no? Y principalmente de la vida que estamos viviendo hoy en día y que también nos forja en eso, ¿no? En eso de la ansiedad, de la espera, de la paciencia, del entender lo que pasa alrededor. Es un máster. Es como Estamos viviendo un gran un posgrado. un posgrado, un gran máster de claro, de pruebas que de alguna manera nos invitan a despertar lo más poderoso que tenemos como seres humanos. La calma, la paciencia, el convivir con los procesos y los tiempos de las cosas. Algo muy difícil porque se nos invita constantemente a la instantaneidad y más ahora con los celulares que tienen esa
esa capacidad de articular a través de los dedos varios universos a la vez, los cuales tocamos de una manera como superficial o epidérmica. Tal vez no sea superficial y epidérmica, porque eso dependerá de cada persona cómo recibe las cosas, pero sí las velocidades han cambiado muchísimo, y el ser humano se está como readaptando a eso, ¿no? Antes hacer un disco eran 9 meses, como la gestación de un niño, como la gestación también de una película, y hoy, con la tecnología que hay, estamos en condiciones de poder hacer un disco en una semana. Ahora la pregunta es, ¿madura el contenido lo suficiente y la creatividad se desarrolla lo suficiente y el trabajo es lo suficientemente profundo para revelar arte en ese tiempo? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Es una pregunta. ¿Qué tendría que haber hecho? Es una pregunta que me hago, ¿Qué te ¿no? Es una pregunta hace? que me hago porque lo estoy descubriendo, ¿no? Preparando esta entrevista, a pesar de que no pareciera, porque no tengo nada anotado, vos decías en una entrevista que uno de tus motores de componer es el dolor. Y que a través del dolor era como una inspiración o algo para poder canalizar por medio de la música. ¿Solo se puede componer desde el dolor? Lo que pasa es que ya la palabra componer es una palabra que está dotada de un significado muy claro. Solamente se puede componer algo que está descompuesto. Crear sería la palabra, quizás. Algo que está roto. Justamente componer es tomar el caos y darle un orden. Bajarlo a una canción que tiene un formato que es simbólicamente consensuado por toda la gente, melodía, ritmo, instrumentación, letra. Entonces uno puede hacer una. Yo creo que yo puedo hacer una canción feliz, para decirlo de alguna forma, pero si no hay conflicto, no se desencadena la síntesis del arte. Claro. Todas las obras que vos vas a ver, todos los clásicos, de alguna manera tienen un nudo, tienen un conflicto interior que se libera a través de un estribillo, a través de una conclusión en el cine. No te digo que se cierra, porque hay películas que sí se cierran, pero otras se abren. No hay ninguna historia que se cierre. Todas las historias se abren de alguna forma. Y lo que me da a mí es que el dolor, la pérdida del equilibrio, la pérdida de la armonía, la pérdida del cielo, es justamente el sustento del arte. Es justamente la materia del arte. Si vos estás con todas las cosas resueltas, ¿A qué le cantás? ¿qué estás haciendo acá, en este plano? Claro. Sí, sí, Este sí. es un plano muy grosero, donde hay muchas emociones en juego, donde está el miedo, donde está la ambición, o codicia, donde está la ansiedad, donde está el sufrimiento. En este cuerpo hay necesidades, donde hay una necesidad, hay un dolor. Donde hay un deseo, Hay una. hay un dolor. Sí. Donde hay una pasión, hay un dolor. Donde hay una fiesta, al otro día está la fisura. Hay un dolor. Sí. Es la vida, ¿no? Yo no estigmatizo al dolor y digo, ay, si no tengo dolor no compongo. Pero sí sé que es el motor del arte. Y todos los seres humanos escuchan las canciones para mover el cuerpo y bailar y de alguna manera enfrentar el dolor y lo cotidiano.
de alguna forma también escucha las canciones para saber qué está sucediendo. Es muy importante lo que sucede con el arte y cómo interviene internamente en las personas, cómo modifica internamente a las personas. Vas a un concierto con una mochila de problemas, una mochila de ansiedad y una mochila de locura, y te vas mejor, sí. Te vas más calmo, podés liberar. Es como... Es un activador de una liberación. Y para que vos te identifiques con la obra, yo te tengo que contar algo que te está pasando, que te está doliendo. En cierta, en resumen, sí. Sí, porque no puedes, es más difícil conectarse. Entonces, hay gente que confunde el arte con el entretenimiento. Yo creo que el arte debería también, no sé si debería, pero también puede ser entretenido. Pero el entretenimiento es una forma de distracción y el arte es una forma de conectarse con uno mismo. Sí. Entonces vos podés hacer canciones entretenidas, ¿sí? De hecho las hay. De hecho las hay. Y muchísimas. Pero eso no es arte. Y no está ni mal ni bien. No es ni mejor ni peor. Simplemente no lo es. Claro. Sí, yo pensando mientras vos me comentabas y me decías esto del dolor, te iba a hacer referencia a eso, ¿no? De hoy en día en donde las redes sociales, la cultura en algunos casos y bueno, y los medios de comunicación buscan entretenernos para eso, ¿no? Para no sentir dolor. Sí. Y eso dentro de todo atenta ante posibles creaciones. Es una pastilla. Es una pastilla. Y la dinámica es esta. Genero el sufrimiento y genero el dolor y genero la pastilla. Y después te vendo la pastilla. Genero la enfermedad y después te vendo los medicamentos. Genero la pandemia y después te vendo la vacuna. Genero las guerras y después te vendo las armas. Es el juego, ¿no? Entonces hay que ver... En esto es muy importante saber lo que uno compra, lo que uno permite de todo lo que está sucediendo. Y en eso también, volviendo al principio de la conversación, estamos en un máster de darnos cuenta que nos pertenece, que forma parte de nuestro universo interior y que es de afuera. Y qué nos está presentando el afuera. Porque este jueguito ya lo conocemos todos los seres humanos. Y aún así todavía lo seguimos jugando. El premio de la felicidad también, ¿no? La pastillita de la felicidad. Ulises, cuando sale de su tierra, vive 7 pruebas muy importantes antes de llegar nuevamente a Tica, ¿no? Que era su reino. Y una de las pruebas que él vive es, entra en una isla donde hay un hongo, que vos lo comes y te la pasás toda la vida sonriendo. Y él se da cuenta que esas personas no vivían ninguna experiencia. No tenían deseo de vivir ningún tipo de experiencia. Porque si hay un motor que te propulsa a las grandes aventuras y a los grandes desafíos, es justamente el dolor, la pérdida. El miedo a la muerte, el paso del tiempo, todos esos condimentos, para decirlo de alguna manera, y todas esas experiencias que vivimos todos los seres humanos son los que le dan el carácter a esta obra magnífica que se llama Ser Humano. De un tiempo a esta parte, vos venís diciendo y contándonos que el adentro es el lugar que has encontrado, ¿no? Para cuidarte, para aprender. ¿A qué le cantás hoy? Porque antes vos, veíamos, se le cantaba mucho más hacia el afuera, y hoy con las últimas creaciones que hiciste y eso, ¿qué es lo que te inspira vos hoy en día a componer? Yo le canto al afuera como todos los seres humanos. Cuando uno canta es un acto de comunicación,
Y si no hay nadie y cantás en el desierto, también le estás cantando a los espíritus, también estás cantando al cielo, también le estás cantando a Dios. Siempre está el otro que te está escuchando, en este plano o en el plano que sea. El tema es que, nuevamente, en esta dinámica de la Matrix, ¿canto desde adentro mío o canto para gustar al otro, para atrapar al otro, para que el otro me vea? ¿Canto como una persona que quiere arrancarle la atención al otro que está ahí, o como una persona que de adentro está ofreciendo su universo? El temperamento que te da cuando vos te parás arriba de un escenario y estás cantando desde adentro y ofreciendo tu adentro al otro, hace que la otra persona sienta una emoción, sienta un wow, un ser humano que está contando su historia. O sea, te está dando la posibilidad que vos también te animes a contar la tuya, que vos también legitimes tu historia. Yo legitimo mi forma de pensar y mi vida, el otro que está ahí lo invito a que haga exactamente lo mismo. Pero si tengo una voz hermosa y canto divino y soy hermoso y tengo un físico precioso, soy una bomba sexual y me paro arriba de un escenario y les digo a todos: mírenme, deséenme, vean la voz hermosa que tengo, la otra persona va a quedar hipnotizada por eso, te va a admirar, va a ir a los conciertos, va a pagar para estar en esa fascinación, pero no le estás aportando nada. Es un acto miserable. Eso es el entretenimiento. Un acto egoísta, me gusta decirlo a mí. Cuando uno da algo por el simple hecho de recibir. Sí, pero todos los actos, por ahí, para no confundirse, soy egoísta. Simplemente el hecho es, hacemos que lo que yo estoy ofreciendo sea un acto de generosidad, o hacemos lo que yo estoy haciendo sea un acto de entretenimiento. Sí, y de arrancarle al otro su dinero, que venga a verme, que me quiera. Yo experimenté las dos cosas. ¿Eso fue lo que te pasó en la Versuit? Yo experimenté las dos cosas, al mismo tiempo y en el mismo evento. Y no fui consciente de eso, como la mayoría de la gente. Eso con el tiempo después te lo dijiste. Se necesitan años para eso. Yo no le puedo pedir a un pibe de 18 años, de 20 años, que tenga esta forma de ver el mundo. Esta es mi forma de verlo. Es las conclusiones que saco después de muchísimos años, después de haber hecho estadios. Son conclusiones que, gracias a la experiencia de vida que tuve, puedo contar desde mis vivencias. Yo no lo leí en ningún libro esto, nadie me lo enseñó. No hay ninguna universidad que le enseñe a la gente a tener éxito. No hay ninguna universidad que acompañe a los cantantes cuando les va muy bien, en esto que se llama ser famoso. No hay ninguna. Y así terminamos. La mayoría, con problemas de droga, muertos, arruinados. ¿Por qué? Porque teatralizamos en nosotros, en nuestro cuerpo, algo que no podemos asimilar, porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y cuando nos quisimos dar cuenta, nos comió el personaje. Claro. ¿Tienes miedo a cantarle algo? No. Si estoy cantando, no le tengo miedo a nada. ¿Y a la hora de crear decís? No. ¿Nunca dijiste no a esto? No. 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 Sí me pasó que de una vez que lo hice y lo escuché, ¿no te gustó? Me agarro la cabeza y digo, ay, otra vez quilombo, Dios mío. ¿Estamos en problemas? Sí, varias veces me pasó, estamos en problemas, quilombo. Pero no me detengo porque es lo más auténtico, genuino y valiente que tengo en mi vida. Todos los demás aspectos de mi vida son aspectos llenos de miedo, llenos de necesidad, timoratos, burdos, como el de todos los seres humanos del mundo. El único momento donde realmente mi ser se manifiesta, donde mi alma brilla, donde estoy siendo consecuente con lo que viví, con lo que siento, con lo que pienso, es cuando hago arte. Y entonces
¿Qué importa las consecuencias que pueda vivir un artista si para nosotros es un regalo poder hacer lo que hacemos? ¿Con qué canción te agarraste la cabeza? Con muchas. Vamos a la historia de Bersuit, Mujer Perfecta, Comando Culo Mandril, Osiquito de Ratón, Señor Cobranza, El Estallido. Todas me trajeron problemas de todo tipo. Cómo enfrentar el miedo ahora. Y ahora vamos a salir con una canción que se llama Tiradera para vos, que también es una canción que... Te agarraste la cabeza. Sí, no, que ni siquiera... O sea, tuve que ponerme muy firme para que la editen, porque no se quieren tampoco, no la quieren editar. Y son canciones que, de alguna manera, dinamitan el establishment, el relato, la ingeniería social, la propaganda, el adoctrinamiento. Todo está, de alguna manera, en peligro cada vez que me expreso libremente. Lo políticamente correcto, lo que se debería decir para quedar bien y para que te quieran, todo eso está en peligro. En estos 2 años de posgrado que hemos tenido, ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste? El miedo. ¿Por eso la canción? El miedo. Soy ustedes, soy la gente. El miedo. Porque cuando vos sabés que hay un relato, vos sabés que te están engañando. Y aún así, ves a todos tus congéneres en estado de pánico, sí. Toda la gente con... Nunca me imaginé que existía un trapo para no respirar y que sirva para algo, para detener alguna cosa, donde te están de alguna manera 24/7 mostrando un muerto en Tanzania, un muerto en China comunista, otro muerto en Filipinas. Nunca vi a los medios de comunicación contando los muertos de A1 en todo el planeta. O sea, de lo único que se hablaba. Entonces, como mínimo decís, estamos siendo agredidos como seres humanos, estamos siendo atacados como especie. ¿Cuál es el propósito de esta oscuridad? Entonces tuve miedo, claro. Hasta que entendí, hasta que pude entender cómo qué estaba sucediendo, tuve miedo. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, me dije, si sigo con este miedo me voy a morir, como tanta gente que se ha muerto de miedo. Si sigo con este miedo me voy a morir como un montón de gente que se murió de miedo. El miedo mata, el miedo te hace presa. Los animales en la naturaleza, cuando tienen miedo, son comidos. Es un paradigma de la naturaleza. Miedo, presa. Cuando hay alguien, otro animal que siente el miedo en vos, va y te ataca, te come. O sea, sos comida. Entonces, la entropía, la fuerza del mundo se encarga de retirarte. No está hecho el planeta para tener miedo. El que tiene miedo perece. Y lo saben. En vez de fortalecernos frente a una enfermedad, lo único que querían era que tengamos miedo. Entonces nos están queriendo matar. Cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, primero lo voy a exorcizar con una canción y después me voy a plantar. Y cuando me planté, por supuesto no me enfermé, ni me voy a enfermar. Y por supuesto no usé el tapaboca para poder respirar. De un día para otro el oxígeno pasó a ser algo que está lleno de veneno y no lo tenemos que respirar. Y les creímos, y lo aceptamos, y lo permitimos también como especie. ¡Wow! ¡Qué gran aprendizaje! ¡Qué gran aprendizaje para la humanidad! Yo creo que los que inventaron esto merecen... Son brillantes. Son brillantes y merecen de nosotros el mayor de los agradecimientos, porque... Nos hemos visto con nosotros mismos, nos hemos confinado a nuestra cueva interior, hay una canción antes de Cómo enfrentar el miedo que se llama Adentro,
que es una canción que te recomiendo, donde el único lugar es adentro, se llama. Ni izquierdas ni derechas. Ni centro, el único lugar es adentro. Por ahí no tiene el desarrollo que yo hubiera querido en estos momentos, pero era ya el esbozo de querer... decir algo. De decirle a la gente, bueno, loco, mira, si nos confinaron a estar adentro, vamos, pero vamos adentro. No vamos, que solo adentro sea superficial. Y fuimos confinados al presente también. Hace muchos años que nosotros venimos utilizando la palabra hay que vivir el presente, sí, en toda la New Age. Hay que vivir el presente como si fuera algo tan sencillo y tan fácil. Pero esto te llevó a vivir el presente. No podías planificar más de una semana. No era sencillo y ni era fácil. Yo hice meditación y hago meditación. Y estar en el presente, en silencio, en el presente y en calma, es prácticamente imposible. La cabeza se te va al futuro, la cabeza se te va al pasado, la cabeza es un mono loco que se va a cualquier lado. En la pandemia fuimos confinados al presente y eso fue maravilloso porque no se podía planificar absolutamente nada. Por eso, y eso hoy lo estaba reflexionando acerca de esto, cuanto más se intenta derrocar algo, cuanto más se intenta vencer algo, cuanto más fuerza hacemos para denostar a algo, más vida le estamos dando y más poder le estamos dando. Entonces, cuando vi eso dije, es un gran momento para tomar mi poder interior. No salir a reclamar libertad. Ejercerla. Ejercerla. No, no, no puede darme libertad el Estado. No puede darme libertad el Estado. No puede darme nadie libertad. Ejercerla con todo. Esto es ilegal lo que está sucediendo. Es absolutamente ilegal. Viola todas las constituciones de todo el mundo con un carácter de emergencia que no terminó nunca. Ni va a terminar. Entonces es el momento de ejercer la libertad, de empoderarnos. Esa palabra que se utilizó muchísimo. Es el momento. Es el momento verdaderamente de tomar nuestro poder, que realmente lo tenemos. Somos almas habitando un cuerpo. Nada nos puede pasar, ni aunque me peguen un tiro y me maten, nada me puede pasar. Ellos lo saben, porque si me matan, se la van a tener que ver conmigo en el otro plano. Me van a cargar para siempre. ¿Y sabes qué hacen? ¿Qué están queriendo? Que yo me suicide. Por eso me hacen firmar. Entonces, ya sabiendo esto, creo que todos estos 2 años nos sirvieron para darnos cuenta, por lo menos para mí, que es el momento de ejercer la libertad, es el momento de ejercer amor, es el momento de ejercer alegría, de hacer arte, de hacer el amor, de reparar todos los dolores y sufrimientos del pasado, de ir a abrazar a esa persona que le tenías bronca, y darte cuenta que gracias a eso vos aprendiste mucho acerca tuyo, que siempre uno le tiene bronca a alguien cuando internamente está proyectando algo sobre esa persona, ¿ves? Hay un aspecto de esa persona que te identifica, entonces vos le tenés bronca porque lo ves. Porque te lo espeja. Te lo espeja. Entonces, todas esas cosas que fuimos aprendiendo, tan bueno en este momento superarlas para levantar la vibración y quedar afuera de la Matrix, del plan burdo, siniestro, en el que fuimos sometidos los seres humanos con fines oscuros, ¿no? ¿Qué sentís? Esto es una pregunta que a mí me duele, me molesta, me genera una tristeza, que muchos artistas que durante mucho tiempo le escribían y le cantaban a la humanidad y a la rebeldía, hoy en día estén callados. Yo creo que no tuvieron la cintura suficiente para asimilar lo que estaba pasando. Y yo tuve una ventaja con respecto a todos los artistas del mundo. Yo fui muerto antes de la pandemia. A vos te mataron unos años antes. A mí me asesinaron. Eso es una bendición. Yo no tengo nada que perder.
Yo no tuve que, cuando vino la pandemia, conservar a mi público, ¿viste? Y decirle, quédate en casa y ponete un barbijo y andá y pinchate. Hacelo por vos, hacelo Nos por el cuidamos otro. entre Nos todos. cuidamos entre todos. Yo te cuido a vos, vos me cuidás a mí, nos cuidamos entre todos. Yo no tenía esa necesidad de hacerlo. Por respeto al que me esté escuchando del otro lado, no me importa si sea uno o cero personas. No tenía eso. No tenía que conservar gente, no tenía que agradar, no tenía que nada. Era cuando yo me di cuenta que tenía una gran posibilidad, una gran oportunidad, por primera vez en mi vida de hacer arte, de verdad, con mi ser, con mi generosidad, con lo más fuerte que tengo para adentro. Cuando yo sentí eso, dije, este es el momento. Este es el momento donde se ven de lo que soy capaz, quién soy. Ahora se ve. Verdaderamente, si creo, si soy un artista de verdad, si creo en el arte de verdad, en el momento donde la humanidad me está necesitando y mi propia humanidad me está necesitando, entonces fui al frente solo. Me hice amigo de médicos, me hice amigo de científicos, conocí a médicos científicos de todo el mundo, todos que agarraban las matrículas y las tiraban al fuego, que abandonaban el trabajo que tenían. Esas personas fueron las que nutrieron mi compañía, para decirlo de alguna manera. Conocí a algunos periodistas como Esteban Queimada, como Viviana Canosa, mucha gente, Matilda Lisdero, Es Barra, Es Chiuto, acá del Uruguay. Estuvo la semana pasada, estuvimos con Bueno, Jaya. un montón de gente hermosa y pido perdón porque tengo una memoria Sí, de ahí. mierda de toda la gente que no me acuerdo, que son miles más, donde tejimos una red, donde nos fuimos pasando información de experiencias personales y fuimos armando un tejido social. Yo no lo llamo de resistencia porque nosotros nos dábamos cuenta que si resistíamos éramos funcional al sistema. Estabas en el bando. Disidencia funcional se llama eso. Entonces nosotros, ¿quieren hacerlo? ¿Quieren vivirlo? Vívanlo. Yo no me voy a resistir. Simplemente, este es mi cuerpo. Yo soy soberano de mi propio sentir y de mi propio pensar. Ejerzo la libertad porque me dieron el libre albedrío desde que nací. Seas el presidente de la nación, el dueño de una compañía farmacéutica o quien seas en el mundo o tengas un revólver frente a mí. Y no importa eso, tu poder te lo doy yo o te lo quito. Entonces, fue hermoso todo lo que viví como persona y como artista y me sentí absolutamente solo y realmente soy una persona que está sola en el mundo del arte. Ahora me estoy empezando a vincular con algunos músicos desde otro lugar, con Juanse, por ejemplo, que lo quiero muchísimo, intentando no juzgarlo por las decisiones que toma, ni a él ni a nadie, que me parece que es algo que estoy aprendiendo. Es una de las grandes materias Es una gran materia que tengo, entonces porque cada uno vive la experiencia que puede vivir y las personas que se enfermaron tomando malas decisiones, que son muchas, muchas y muchas, estoy con un círculo de gente que te puede ayudar, puedo contribuir a que estés mejor. sí. Y entonces eso es mi función. Todas las personas se están dando cuenta de las equivocaciones que tomaron y hay que respetar eso, porque eso en el tiempo te das cuenta, solo vos con vos mismo, no que yo te tenga que decir, sos un boludo por lo que hiciste, ¿me entendés? Entonces cada uno hizo lo que pudo con su miedo y yo lo respeto, hasta inclusive a todos los artistas que tuvieron 2 años prácticamente sin componer una canción, como si no estuviera pasando nada, cuando en realidad en estos 2 años Sí, mágico. fueron mágicos, fueron los momentos más providenciales, no sé si de la historia de la humanidad haya pasado una transformación y un cambio tan grande donde hay una agenda que quiere convertir a seres humanos en transhumanos.
y está clara, y está dicha, y está Documentada. clarísima, documentada, y está clarísimo en todos lados. Estamos viviendo un cambio de paradigma nunca jamás visto, que algunos van a tomar la pastillita roja y algunos la pastillita azul. Algunos van a querer a seguir siendo humanos con tal de poder utilizar el libre albedrío y otros van a querer dejar de serlo con tal de adquirir los beneficios de la Agenda 2030, que es la que están tratando de promocionar en este momento en el Foro Davos. Uno de los desafíos que para mí hay es, no hay lugar para decirle te lo dije. Hay lugar para abrazar nada más. No, más bien, y bueno, y viviremos esta transformación y algunos, qué sé yo, se comunicarán por intermedio de chips y otros, los humanos, tendremos que empezar a utilizar la telepatía, la telequinesis, la teletransportación, que, bueno, que nos está esperando. Algunos que dicen que no la estamos encontrando, sino que la estamos recuperando. La estamos recuperando. A mí ya me están empezando a pasar cosas maravillosas. Estoy contentísimo de ser humano. Mencionaste ahí por arriba el 2016. ¿Está cerrado eso? ¿O todavía te atrapa de vez en cuando? Nada está cerrado, ni tampoco totalmente abierto. ¿Qué te genera eso hoy en día? Nada, nada, porque yo soy una persona resiliente, entonces cada suceso para mí es un peldaño en mi autoconocimiento, en mi transformación interior, en mi evolución como ser humano. Entonces yo no puedo atacar los obstáculos, porque los obstáculos son justamente los escalones en los que yo puedo alcanzar el cielo. Es lo mismo, es una escalera al cielo y decís, la concha de la madre, todos estos escalones tengo que subir. No, yo me quedo acá. Y hay otras personas que agarran y dicen, no, yo aunque me quede sin pierna y suba con los brazos así, yo quiero ir al cielo, quiero saber qué es eso. Mirá las estrellas que hay, lo lindo que es. Y yo para ir a mi cielo interior tengo que abrazar y vivir todos esos obstáculos, ¿no? ¿Tenés hoy en día desde diciembre del año pasado, que acá en Montevideo estuviste en la sala del Museo de Carnaval, que supe estar ahí, y que parecía que no había pandemia en ese momento, porque llegó un momento que todos estábamos mezclados con todos y fue realmente. ¿Qué es lo más gratificante o lo que más disfrutaste de volver a los escenarios? Afuera había una sensación de pandemia. Sí. Entre nosotros no la había, por ende, no la había, porque lo que creo se crea. Y si realmente los que estamos ahí creemos que no hay una pandemia, por más que vengan todos los medios de comunicación a decirnos que estamos locos, que hay una pandemia, nosotros vamos a estar divirtiéndonos y bailando sin enfermarnos ni siquiera de un pequeño resfrío, como estoy yo hace 3 años a esta parte. Ni siquiera tuve un pequeño resfrío, porque no lo permití. Claro. ¿Qué más allá de las, y ya para ir cerrando, porque tenemos cada uno sus actividades, qué más allá ahora tenés el toque el próximo 18 en sala, se me olvidó el nombre, No, no, Complejo el Sala. Complejo No, Sala, en el Complejo en Salas. Complejo Sala, estás haciendo un disco, estás haciendo un tema nuevo, dijiste, No, ¿cuáles son las? 4 temas nuevos que están por salir. Estamos haciendo los videos. Ya hicimos 4, que es Cuerpo, el baile del error, el baile del esclavo, el baile de la libertad y el baile de los bichos. De los bichos. A mis hijos No, les encantan esos. no, son hermosas esas canciones, hermosas. Y ahora van a venir 4 canciones más que son rockeras, que están tremendas. Anoche acabamos de subir a las redes La fábula del escorpión, que es un documental maravilloso, Ah, sí, estaba enterado que lo sé que lo divino, terminaron. divino, divino. Y en la sala, en el complejo sala, vamos a subir siempre, cada concierto está subiendo un poquito más de vibración. La gente que viene a los conciertos yo lo veo como una masa ígnea, un fuego
que se está expandiendo cada vez más. Son personas, cada ser humano que viene a un concierto tiene el valor de 2.000 personas dormidas en una masa. Pero realmente lo tienen, en sus ojos, en su brillar, en su sonrisa, en su temperamento, en su vitalidad, en sus ganas de vivir, cómo ejercen la libertad. Son seres valientes, seres rebeldes, que aman el arte, que bailan. O sea, yo me paro arriba del escenario frente a esa gente y me doy cuenta que estamos congregando un nuevo sol, un nuevo despertar. Es eso lo que está sucediendo. Libertad. Estamos convocando libertad, estamos inspirando libertad, estamos inspirando libertad. Cualquiera que viene, como vos dijiste, piensa que nunca existió una pandemia, que no existe el miedo y que está todo bien, a pesar del sufrimiento, del dolor y de todas las cosas que padecemos todos los días, está todo bien. El recuerdo más grato que tengo de ese recital es los mozos y las mozas que estaban ahí trayendo bebida y comida de tapabocas, y media hora después de haber empezado el recital, los mismos. Sí. Era como, no sé, era como algo totalmente. Y veníamos de para mí fue algo muy, muy, muy gratificante. Ay, el sí. Encontrarme con la gente. Es muy lindo. Yo me encontré con un montón de gente. Contagiamos salud. Sí. Contagiamos total. Salud. No te preocupes por contagiar enfermedad. Contagiar salud. No, yo te voy a contagiar salud a vos. Es eso. Yo soy terapeuta holístico, trabajo con medicina germánica y esas cosas. Y tengo una columna en el programa y lo que planteamos es eso. En vez de prevenir enfermedades, promover salud. Y en vez de contagiar. Y sí, porque bueno, justamente el sistema, volviendo al principio de la conversación, genera eso, ¿no? Lo que ataca es lo que genera virulencia, ¿viste? Lucha contra el cáncer, morís de cáncer. Si vos vas a luchar contra el cáncer... Y no morís de cáncer, morís agotado de luchar. O morís agotado de luchar, sí, por supuesto. Entonces, lo que haces vos es despertar las cosas con la lucha. La lucha despierta, atrae. Es una ley universal. Es una ley. Atraigo lo que rechazo. Atraigo hacia mí lo que rechazo. Lo que rechazo iba caminando para allá. Pero cuando yo le digo a vos, se da media vuelta y viene hacia mí. Así de corta. Gustavo, quiero agradecerte por haber recibido, desearte lo mejor en tu carrera, en tu vida, con tus seres queridos, con esa caravana mágica que parece que están todos locos de felicidad, y espero volver a verte en algún momento. Te agradezco muchísimo por este encuentro. No existe un imposible, todo se repara, todo. Todas las enfermedades, todas las locuras, todo se repara. Venimos a eso y quisiera inspirar a cada persona que tiene un dolor, un sufrimiento, una angustia, una condena, que la atraviese porque todo se repara. Realmente todo se repara, todo se supera, todo se mejora. Y me alegra que vos estés acompañando con lo que haces, con las terapias holísticas, ¿no? De sentido, de contenido, a que las personas puedan tener elementos para poder repararse interiormente. Yo con las canciones y con la música y con los conciertos lo que quiero es justamente que cada persona que viene de una manera se vaya mejor. Excelente.